teníamos una primera fase, como ya anunciamos, de la renovación de los buzones soterrados. Estuvimos viendo que ya están ejecutados esa renovación de los buzones soterrados y que nos quedaba una segunda fase, que a día 5 de julio ya fue adjudicada esta segunda fase, como digo, con 7 ubicaciones. Estamos hablando de la ubicación de aquí de Miragenil, calle Horno, Fernán Pérez, Juez Lorenzo Carmona, la plaza de Sor Gregoria, entre otros, en los que vamos a continuar con este cambio de buzones con pedal y con la boca más grande, con el objetivo siempre de facilitar a los ciudadanos y ciudadanas de Puentegenil el depósito de los residuos y de la bolsa de basura. Sabíamos que teníamos a veces el problema en el que los contenedores tenían una boca más estrechita y que eso hacía que algunos ciudadanos depositaran las bolsas fuera de los contenedores. Queremos evitar, queremos dar una imagen de ciudad limpia, y por eso continuamos con esta segunda fase en la que se van a haber renovado 7 ubicaciones más de buzones. En este caso, la inversión es cerca de 44.000 euros, en la que, como digo, vamos a renovar y que a principios de octubre ya tendremos ejecutada este suministro de buzones. Tiene la empresa, que la empresa es exactamente la misma, es Sulo, exactamente la misma que en la primera fase, y que a lo largo de 3 meses, ahora mismo están en fabricación, vamos a poder ver renovados esta siguiente fase de contenedores soterrados. Así que vamos a tener en nuestros barrios, en nuestras calles, una modernización de los contenedores, y que vamos a seguir más adelante, porque aún quedan más ubicaciones, seguiremos más adelante renovando los buzones de aquellos, sobre todo, que están más viejos. Como sabemos, ya hace bastante tiempo, el contenedor soterrado de los Frailes sufría pues de constantes averías, en las que en estos contenedores era muy peligroso que los operarios de residuos pudieran acceder al foso de estos contenedores soterrados, porque la ubicación pues tenía ciertas características que no eran las más adecuadas para la seguridad de los operarios, y que las constantes averías de este contenedor hicieron que finalmente tuviéramos que clausurar esos contenedores y pusiéramos contenedores de superficie. No es la ubicación, evidentemente, más adecuada para los contenedores de superficie, porque además cortan el paso de la calle, así que hemos alquilado, hemos arrendado el solar que hay justo enfrente de los Frailes, para que, con dos objetivos distintos: en primer lugar, para trasladar la ubicación de esos contenedores de superficie que pueden estar en un solar, y en segundo lugar también para generar aparcamiento nuevamente en la calle ancha de la que estamos hablando. La ubicación va a ser muy parecida a la que tenemos al final de la calle ancha, en la que está adecuada perfectamente para aparcamiento y para contenedores de superficie, así que los vecinos van a ver, además de mejorado por supuesto el paso de peatones, y la ubicación de contenedores va a estar mejor ubicado, y también vamos a generar ese nuevo servicio para que los vecinos y vecinas de la calle ancha principalmente, y del entorno, y de aquellos que vienen aquí a este barrio, pues puedan tener facilidad para bajar y tener aparcamiento en la zona.